vivo. ¿Pero por qué? ¿Pero a poco no durmieron? ¿Por qué no durmieron? Ah. Nosotros que íbamos ahí en los... Bien, al 100. Contenta. Aguantamos, aguantamos. No, el presidente todavía se aventó el discurso. Gran presidente que tenemos. Bueno, el día de hoy les vamos a platicar que va a haber una entrega de tarjetas del Banco de Bienestar para todos los adultos mayores de 65 y más que aún no tienen su tarjeta del Banco de Bienestar. Esta es una tarea que ha encomendado el presidente de la República a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y nosotros vamos a estar apoyándola. También está con nosotros Stephanie Correa, que es la representante de los programas de bienestar del presidente de la República en la Ciudad de México. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, para que nos ayuden. Es muy importante esta información, que nos ayuden a dar esta información de el cambio o la entrega, más bien, de tarjetas del Banco de Bienestar a todos los adultos mayores que aún no la tienen, para que a partir de, vamos a ver ahora qué nos dice Ariadna, puedan recibir su pensión en la tarjeta del Banco de Bienestar. Entonces, Ariadna, por favor. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Gracias. Vamos a platicarles, como ya lo informaba la jefa de gobierno, el señor presidente nos ha instruido que hagamos una sustitución de la tarjeta en donde actualmente cobran los beneficiarios, los derechohabientes de la pensión de adulto mayor y para personas con discapacidad. Esta estrategia es para quien ya tiene su pensión y la cobra a través de un banco privado. Entonces, la instrucción es cambiar la tarjeta para que todos sean cuentavientes del Banco del Bienestar. Esto con motivo, ustedes saben que el presidente tiene uno de los objetivos es ampliar el Banco del Bienestar. La meta nacional es de 2.700 sucursales y hay un plan especial para la Ciudad de México que vamos a también detallar en esta conferencia de prensa. Pero ese es el objetivo central, que ellos tengan una cuenta del Banco del Bienestar en donde no les cobrarán comisión por consultas, saldos y retiro de efectivo en estas sucursales. Entonces, ¿sí me ayudan con la presentación? Adelante. ¿Cuántos derechohabientes van a recibir esta tarjeta del Banco del Bienestar? 852,000 derechohabientes. Actualmente, el padrón de adultos mayores cuenta con 1,200,000 derechohabientes. Estos 300,000, casi 300,000 restantes ya tienen la tarjeta del Banco del Bienestar, que son los adultos mayores que se incorporaron a partir del año pasado, 65 años en adelante. Entonces, ellos ya la tienen y este universo es de quien no la tiene aún. Adelante. Para esto, el señor presidente y la jefa de gobierno establecieron un plan de ampliación específico para la Ciudad de México del Banco del Bienestar. Vamos a contar con 89 sucursales, 62 que son nuevas, que son de tres cajas y tres cajeros automáticos y un patio bancario mucho más grande, de tal manera que se podrán atender a más beneficiarios en medida que la Ciudad de México es la entidad que tiene el mayor número de adultos mayores en la pensión. Y 27 sucursales ya existían del Banco del Bienestar para sumar 89 sucursales. Adelante. ¿Cuándo vamos a hacer la entrega de estas tarjetas? El periodo de entrega va a ser a partir del próximo 5 de diciembre y hasta el 15 de abril. Como ustedes saben,
y les acabamos de informar, son un número importante de derechohabientes y vamos a hacerlo en el transcurso de los próximos meses hasta el 15 de abril para convocarlos en cantidades no muy grandes, máximo 500 derechohabientes para darles una buena atención. Se van a instalar 62 módulos donde se van a entregar estas tarjetas y la entrega se va a realizar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Adelante. ¿Qué deben llevar los derechohabientes, los adultos mayores y las personas con discapacidad para recibir su tarjeta? Deberán llevar la identificación vigente, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cartilla, la cédula profesional o alguna carta de identidad que otorgue la alcaldía o la credencial de INAPA. En estos módulos también se van a instalar la credencialización de INAPAM para que eso también a ellos les ayude, el acta de nacimiento, la CURP de reciente impresión, el comprobante de domicilio y un número de teléfono. El número de teléfono es muy importante porque a través de un SMS les vamos a estar enviando información de su interés. Adelante. ¿Cuándo van a recibir el pago ya en esta nueva tarjeta? Esto es muy importante. A partir de que se la entreguemos, en el siguiente bimestre es que ya va a cobrar, ya va a recibir su pensión en esta nueva tarjeta. Para que no piensen que es inmediato, sino al siguiente bimestre de que se la entregamos, para poder hacer los procesamientos técnicos en el padrón. Adelante. Y se les avisa a través de un SMS, por eso es muy importante el teléfono. Y una información muy, muy importante también es, ¿debo guardar mi tarjeta anterior? La respuesta es sí, que no la entreguen, no la tienen que entregar, porque como aquí lo dijimos, son tarjetas de distintos bancos y ellos pueden tener todavía saldo en su tarjeta y ese es su recurso. No vamos a hacer un traspaso institucionalmente al Banco del Bienestar. Esa es su tarjeta y ellos se quedan con ella para conservar su saldo. Y algunos de ellos reciben ahí su pensión del ISSSTE o del IMSS y esa tarjeta no la dieron para que le depositáramos la pensión de bienestar. Por eso no deben de entregarla porque ellos la seguirán utilizando. Y otra parte son cuentas personales, son cuentas básicas. Ellos daban, en la anterior administración, daban la cuenta, el gobierno no bancarizaba, sino el adulto mayor sacaba su cuenta y decía, aquí deposítenme. Entonces, es una cuenta que no está bajo la administración del gobierno. Pero en todo caso, nos ayudarían mucho si la comunicación es que no la deben entregar en sustitución. No, es una entrega nueva y ellos mantienen su tarjeta. Adelante. ¿Dónde pueden consultar la fecha y el lugar del día que les toca recibir su nueva tarjeta? En la página de Bienestar, que es gob.mx/bienestar, ahí ustedes entran a la imagen de programas y pensiones para el bienestar, ahí se va a aparecer el cuadro de la pensión del adulto mayor y otro recuadro que dice bancarización. Ahí con su CURP, ellos registran su CURP y va a salir cuándo, dónde, a qué hora y la georreferencia del lugar donde tienen que recoger su tarjeta. También, si me ayudan con la que sigue… Gracias. También algo que nos ha solicitado la jefa de gobierno y que vamos a hacer en conjunto con el equipo del gobierno de la ciudad y de la federación, que hagamos visita casa por casa. Independientemente de que tengamos esta página para consulta, los adultos mayores pueden no tener acceso a la tecnología para poder ingresar a una página web. Entonces, se va a hacer una visita domiciliaria aproximadamente 8 días antes de que le toque ir a recoger su tarjeta. Se les va a dejar este aviso con el día, la hora, a donde van a ir a recoger su tarjeta para que nosotros garanticemos que esté la máxima publicidad del día que deben recibir
su nueva tarjeta del Banco del Bienestar, y también en el mismo aviso les colocamos los documentos que tienen que llevar y también donde lo pueden consultar de manera electrónica. Así que de esta manera vamos a informar a todos los adultos mayores cuando les toca recoger su tarjeta. Esto es muy importante, entonces nos verán en las calles realizando esta visita domiciliaria para que ellos estén muy enterados de cuándo les toca recibir la tarjeta. Adelante. Aquí le voy a dar el uso de la palabra a la delegada de programas para el desarrollo aquí en la Ciudad de México, nuestra compañera Stephanie, que es la responsable de los programas en la ciudad, y a quien le agradecemos mucho que ayer cuidó mucho al presidente que estuvo ahí en el apoyo, y hoy viene un poquito cansada, pero aquí estamos, siempre esta tarea, como lo dijo el señor presidente ayer, pues es lo que más nos inspira al movimiento de transformación, así que, Fran, si nos ayuda. Bueno, yo les voy a dar a conocer los 62 puntos que vamos a tener habilitados en la Ciudad de México. Ustedes ya ubican 16, que son las sedes permanentes y que esas van a estar fijas, pero los módulos adicionales se van a ir colocando durante ciertos periodos para ir abarcando las colonias a las que se les va a ir entregando su tarjeta. En Álvaro Obregón vamos a tener 3 puntos, que es en el Estadio Olímpico, donde tenemos nuestra sede fija, en el Parque El Ochito y en Jalalpa Tepito. En Azcapotzalco, nuestra sede fija es la Alameda Norte, nos vamos a ubicar en Victoria de las Américas, en el Parque Azcatelpaqui y en el Faro Azcapotzalco. En Benito Juárez, nuestra sede fija es el Superiste de Vértiz, ahí vamos a continuar, y vamos a agregar otras sedes como la Alberca Olímpica, el Parque Rosendo Arnaiz y el DIF Recreativo. En Coyoacán, nuestra sede permanente es el Parque Cantera. Ahí se van a habilitar 2 sedes más, que es la Alameda Sur y el Parque Frida Kahlo. En Coajimalpa vamos a tener la sede en el Salón Comunal Acopilco. Vamos a estar en nuestra sede permanente, que está en la explanada de la Alcaldía. Vamos a tener también el Campo Ejidal número 1 y vamos a estar en la UAM Coajimalpa, que está en Santa Fe. En Cuauhtémoc vamos a tener el módulo fijo que está en Revolución y la Plaza de las Tres Culturas, y vamos a tener otro módulo en Santo Domingo también, en el Parque Linderbein y en el Monumento a Lázaro Cárdenas también. En Gustavo Amadero, nuestra sede fija es Futurama. También se van a instalar otros módulos en el Teatro Carlos Colorado, en la explanada de la Alcaldía, en Hermanos Galeana y en el Parque del Mestizaje. En Iztacalco estaremos en el Faro Cultural Iztacalco, en el Centro Social Deportivo San Pedro, en el DIF Ricardo Flores Magón y en el Parque Acteal. En Iztapalapa, como saben, es una de las alcaldías pues, con mayor población y que también va a tener el mayor número de tarjetas que vamos a estar realizando sustitución. Ahí nuestra sede fija es en Santa Cruz Mellehualco. Vamos a habilitar también la Utopía Teotongo, la Explanada de la Alcaldía, la Utopía Tezontli, el Deportivo Francisco y Madero y la Utopía Aculco. En Magdalena Contreras, nuestra sede fija está en la Escuela Superior de Guerra y se va a habilitar otro módulo en la Explanada de San Nicolás Totolapan. En Miguel Hidalgo, nuestra sede permanente es el Hospital Militar Chivatito. Vamos a agregar 2 módulos más, que serían la refinería 18 de marzo y en la cancha de Lomas de Sotelo. En Milpalta, nuestra sede fija está ubicada en la explanada de la Alcaldía y habilitaremos 2 módulos adicionales en la explanada de Tecomit y en San Pablo Sotepec. En Tláhuac estaremos en el Andador, que está cerca del Centro Social de Barrio, también en el Bosque de Tláhuac y en la Plaza Emiliano Zapata. En Tlalpan, nuestra sede permanente está en el Parque Leona Vicario. Habilitaremos otros módulos en el DIF Ajusco, en Belvedere, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es el INMEGEN, y en el Parque Miguel Hidalgo. En el DIF Miguel Hidalgo, perdón. En Venustiano Carranza vamos a estar en el Centro Cultural Venustiano Carranza, que esa es nuestra sede fija. Vamos a habilitar el Deportivo Oceanía
en la Alameda Oriente, en el DIF Adolfo López Mateos y en el Deportivo Eduardo Molina. Y por último, en Xochimilco, con nuestra sede fija, que es el Deportivo Xochimilco, y adicional será la Plaza Quirino Mendoza. Quiero aquí hacer un comentario respecto a que todos estos módulos van a estar habilitados y que los trámites tienen que ser de forma directa y sin intermediarios, para que no vayan a caer en algunos casos en los que luego les dicen a nuestros adultos mayores que tienen que hacer algún depósito o demás. Los trámites son completamente gratuitos y se harán en las sedes de bienestar. Sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, ya nada más vamos a presentar la imagen que vamos a manejar de aviso a las personas del cambio de la tarjeta, si me ayudan con la siguiente, el de los documentos para que esto se reproduzca en las redes sociales. Como ustedes saben, nosotros en el gobierno federal no tenemos inversión en publicidad, entonces mucho nos ayuda que ustedes también nos ayuden a reproducirlo. Este tema es para la Ciudad de México, ya arrancamos el Estado de México, no hemos arrancado nacional, es específicamente Estado de México y Ciudad de México, y acá iniciaríamos la próxima semana. Adelante. Igual, y aquí muy importante que no hay que entregar la tarjeta anterior, tenemos preocupación porque esto se haga con mucha pulcritud y que las personas no entreguen la tarjeta. Y que se puede hacer una visita domiciliaria. Si las personas adultas mayores no pueden asistir porque están en alguna situación de enfermedad o porque no están en la ciudad, algún familiar puede hacer el trámite, llevar los documentos y todo, para que posteriormente agendemos la visita al domicilio, porque hay un principio muy importante que no hemos de romper, que la tarjeta se le tiene que entregar al derechohabiente en persona. Si está en cama, nosotros le llevamos su tarjeta a su domicilio. Nada más que un familiar inicie el trámite con los documentos, pero para que ellos no se muevan si no lo pueden hacer o no están en la ciudad o en este momento están domiciliados acá, pero hoy están con un hijo en otro estado de la República, nosotros les haremos llegar esa tarjeta hasta su domicilio donde ellos se encuentren, porque es un principio fundamental que el medio de pago se les entregue a ellos. Primero, es un asunto de transparencia y de respeto a ellos, que ellos decidan en su caso si se la van a dar a guardar a alguien, pero respetamos esa autonomía de ellos y fortalecemos su independencia y entregándoles su tarjeta directamente a ellos, pero con la posibilidad de hacer una visita a su domicilio. Es cuando. Entonces, a partir del próximo lunes, 64 módulos para que puedan recoger su tarjeta del Banco de Bienestar, en donde a partir del siguiente bimestre, se les estaría depositando su pensión. ¿De qué depende cuándo les toca? De acuerdo a la colonia donde viven. Para saber cuándo les toca, ingresen a la página. Ahí pueden poner su nombre, su CURP, y ahí les van a decir en qué fechas les corresponde recoger su tarjeta, preferentemente, siempre se atiende a todos. Esta información es importantísima, porque el principal derecho hoy en la Constitución, que es un programa universal para todos los adultos mayores y en particular para los de la ciudad, es el programa de pensión a adultos mayores. Entonces, todos los adultos mayores que no tienen su tarjeta del Banco de Bienestar deberán, del 5 de diciembre hasta abril, sustituir sus tarjetas, no más que sustituir, recoger sus tarjetas para que el nuevo depósito se les pueda entregar en el Banco del Bienestar. Pues eso sería todo. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días secretaria, jefa de gobierno, a todos los funcionarios. Rápidamente, en este caso de las tarjetas, de estas 800 mil beneficiarios, ¿cuánto sería el presupuesto que se estaría manejando precisamente para estas, de estas pensiones? Y segundo,
¿Habría en todo caso la posibilidad, como lo es, bueno, en este caso, de que adultos mayores quieran en todo caso ya no estar ocupando otros bancos particulares, trasladar todo eso a esta nueva tarjeta? ¿Cómo se le podría hacer o cómo podrían ellos pedir ese apoyo precisamente para, pues ahorita como lo acabo de mencionar, ¿no? Habrá muchos beneficios del Banco de Bienestar, a lo mejor no van a querer ya que les cobren tantas comisiones, sino pasarse ya directamente a todo centralizarlo ahora en el Banco del Bienestar. Gracias. Bueno, respecto al costo de los plásticos, es a lo que te refieres. Uh-huh. Sí, el plástico nos cuesta 10 pesos por primera vez, y si ellos requieren una reposición, ya no vamos a invertir con el Banco del Bienestar. Ese es el acuerdo que tenemos con ellos. Y vamos a cambiar a nivel nacional 8 millones de tarjetas. Estamos en una estrategia paulatina, tenemos de plazo hasta final de junio, y la Ciudad de México pues es prioridad. Esto ya nos lo ha encargado el señor presidente ya hace algunos meses. Y bueno, la parte de la tecnología y la no había acceso a las tarjetas, no había chips, y ya el Banco del Bienestar resolvió el tema. Entonces, ese es el costo que invertimos por cada una de las tarjetas. ¿Y la inversión total de adulto mayor? La inversión total de adulto mayor en la ciudad son 23 mil millones de pesos anualmente. Aunque aquí tenemos que decir que se están incorporando nuevos. Entonces, cada bimestre abrimos un registro para que podamos incorporar a quienes van cumpliendo la edad de 65 años y vamos incorporando permanentemente. Entonces, los módulos ya, por eso Fanny habla de algunos módulos que ya son permanentes, donde hacemos el registro permanente. Y sobre el tema del cambio de el saldo, miren, este es un asunto que tiene que ir el derechohabiente a su banco, y con el banco, depende del banco, hacer la transferencia de fondos al Banco del Bienestar. Se puede hacer como cualquier banco, una transacción interbancaria se puede realizar, o ellos pueden mantener su tarjeta, no necesariamente todos van a querer hacer este cambio, porque algunos seguirán recibiendo su pensión del ISSSTE o del IMSS, ahí u otros tipos de depósitos, remesas de los paisanos en Estados Unidos. Por eso nosotros hemos insistido que ellos mantengan su tarjeta y que quede claro que no se la tienen que entregar a nadie, ¿no? Y el depósito de nosotros seguirá en el Banco del Bienestar. Si en el futuro solo quieren tenerla del Banco del Bienestar, pues tendrán que avisar si alguien más les deposita en esa tarjeta, ¿no? Pero de entrada nos parece, digamos, más claro para los adultos mayores que conserven las dos, para que primero no vaya a haber algún caso de que alguien se las pida y les quiten sus saldos. Como ya lo decía Fanny, siempre hay alguien que quiere abusar de la confianza de ellos, y por eso insistimos mucho en esta comunicación. Perfecto, muy bien. Doctora, en otro tema rápidamente, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa, pues fue abordado por una persona. Esta sería la tercera vez que la seguridad del presidente ha sido vulnerada. Me gustaría saber su opinión referente a este tipo de situaciones, sobre todo que recientemente pues salió a relucir que hubo una amenaza en contra del primer hombre del país. ¿Qué se debería de hacer en este aspecto? Sobre todo ayer hubo muestras de amor hacia el presidente, pero sin duda alguna el presidente confía en el pueblo, pero a final de cuentas es la seguridad del presidente. Pues imagínense el día de ayer, o sea, no hubo más que pues las jóvenes y jóvenes de ayudantía que estuvieron cuidándolo. En realidad era cuidarlo para que pudiera tener espacio para poder caminar, no había otra forma de cuidarlo. Es quizá el presidente o de los presidentes más queridos de la historia. ¿Cuándo se había visto un presidente que 1,200,000 personas lo acompañaran? Y las muestras de cariño impresionantes. Entonces, es un presidente muy, muy querido por el pueblo. Y el día de ayer se mostró eso, y que él en realidad pues está protegido por la propia gente. Pero en este caso, en Palacio Nacional… Tienen mucha seguridad ahí, en realidad… pues como ustedes vieron, entiendo que era una persona que iba a pedir trabajo, no era nada que fuera afectar su seguridad.
Bueno, ese por ese lado. Por el segundo, ahora sí, los saldos de la, bueno, digamos, su análisis de lo que fue la marcha del día de ayer, cómo vislumbró todo el escenario, sobre todo también también su opinión referente a esta pues, una presunta agresión que tuvo Marcelo Ebrard. Condenable. Cualquier agresión es condenable y no debe existir de ninguna manera. Yo creo que hubo un ambiente de mucha fraternidad, compañerismo, salvo pues algunas cosas como esta que pues evidentemente condenamos completamente. Y hay que decirle a la gente que siempre hay que tener la cabeza fría, aunque el corazón esté caliente, y mucha unidad. La verdad, vean ustedes lo que fue. O sea, nunca había marchado tanta gente, nunca en la historia. 1.2 millones de personas, acompañando a un presidente que cumple 4 años en el cargo y que pues está encabezando la gran transformación de la vida pública de México. Entonces, realmente fue algo muy emocionante, muy, muy emocionante, que cerró además con el discurso del presidente, que fue un informe de lo que ha hecho en estos 4 años y un cierre en donde pone énfasis en lo que él llama el humanismo mexicano, que es la esencia del proyecto de transformación de lo que llamamos hoy la cuarta transformación de la vida pública. Entonces fue realmente, yo me congratulo de poder estar viviendo este momento histórico en nuestro país. Gracias. La siguiente pregunta es de Joana Flores, de Grupo ASIR. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctora, preguntarle sobre el tema, toda esta información ya nos dice la secretaria, van a ir casa por casa, pero sería prudente que también la gente que aún no le quede claro pueda llamar a Locatel y que ahí le puedan informar. Sí, está Locatel, que está vinculado con los teléfonos de la Secretaría del Bienestar. Y para ir a cambiar esta tarjeta, ¿forzosamente tiene que ser donde se le asigne o pueden ir al módulo más cercano? Gracias. Tienen que ir al módulo donde se les asigne. ¿Por qué no pueden ir a cualquier módulo? Porque la tarjeta está personalizada, porque es una cuenta aperturada a nombre de cada uno de los derechohabientes. Si alguien vive actualmente en Álvaro Obregón, pero el domicilio que nosotros tenemos es de la Gustavo Madero, si vive aquí en la Ciudad de México, le vamos a pedir si hacer lo posible por ir al punto y si no, comunicárnoslo a través de la línea de bienestar o en el módulo que le quede más cercano para que nosotros le acerquemos la tarjeta. Pero estando en la Ciudad de México, lo ideal sería que fueran ellos directamente, aunque hoy ya no vivan allá. Por eso estamos hoy pidiendo la recopilación de los nuevos expedientes para actualizar todo el padrón. Porque es un padrón que deviene de la Sedesol, por un lado, y de distintos orígenes como son las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Y muchos tienen el domicilio de cuando trabajaban. Entonces, es probable que no tengamos el domicilio actualizado. Pero en resumen, es muy importante que vayan al módulo que se les asigne la hora y en el día para poderlos atender muy bien. Gracias. Y aprovechando que está el micrófono, nada más preguntar, en estas visitas, ¿qué criterios de seguridad manejan justamente para que no lleguen otro tipo de personas haciéndose pasar por personal de bienestar? Porque ya ha habido casos aquí en la ciudad donde asaltan, ¿no?, a las personas mayores. ¿Qué identificaciones, cómo garantizan que es personal de la Secretaría? Bueno, primero que nada vamos a ir en conjunto con el personal que coordina el secretario de Bienestar de aquí de la ciudad, el compañero Rigoberto Salgado, y el equipo que coordina Fanny por parte del gobierno federal. Vamos a hacer brigadas en conjunto y rutas de trabajo para que visitemos a todos. Todos van uniformados, tanto el personal de la ciudad como el de la federación, también con un gafete que va a llevar el nombre de cada uno de los compañeros que trabajan en campo, para que todos se identifiquen plenamente y las personas puedan saber y reconocer quién los está visitando. Y bueno, mucho pedir de su apoyo justo esta comunicación colectiva que va a ayudar a que los adultos mayores tengan la información precisa para que nadie los sorprenda. Ok, muchas gracias. Gracias. Doctor, en otro tema, bueno, siguiendo con el tema de los programas sociales, se publica ya hoy en la Gaceta, sí, el tema de la beca para empezar.
Preguntarle, doctora, ¿qué presupuesto va a tener para el siguiente ciclo escolar, es decir, 2023-2024? Porque ya aquí estarían obligando a tener un aumento en las becas. ¿Qué presupuesto va a tener, doctora? Estamos cerrando el presupuesto, pero es un presupuesto cercano a los 7.500 millones de pesos para el próximo año. ¿Actualmente para este ciclo entonces es de 6.000 o de cuánto? Fue de un poquito más de 6.000 millones. El próximo año es la beca del bienestar para niños y niñas, que incluye el apoyo de útiles y uniformes escolares en verano y el programa La Escuela es Nuestra, que en total son cerca de 7.500 millones de pesos para el próximo año. O sea, 7.000 para Mejor Escuela y 7.000 para… No, 7.500 en total para ambos. Ok. Y, doctora, algunas personas preguntan o igual… Para ambos tres, como diría el clásico. En redes sociales, ¿por qué, para hacer universal el programa, por qué no incluir a los niños de escuelas privadas? ¿Y cuánto le podría costar al gobierno incluirlos a estos colegios? Es una definición, no es un tema de recursos. Nosotros, como ustedes saben, nuestra obligación como gobierno es apoyar a la escuela pública. Y quien va a la escuela pública, los niños y niñas que van a escuela pública, son principalmente, o son los que no tienen, los que han decidido ir a la escuela pública y los que no tienen recursos para ir a la escuela privada. Si nosotros le diéramos beca a los niños y niñas de escuela privada, estaríamos subsidiando la escuela privada. Y nosotros no subsidiamos lo privado, nosotros apoyamos lo público. Es esencia de nuestro proyecto. Y además, quien va a la escuela pública, pues en general son los niños y niñas de familias que menos recursos económicos tienen. Entonces, la definición es apoyo a la escuela pública, segundo, apoyo a los niños y niñas que menos recursos tienen. ¿No se cae en algún acto de discriminación al dejarlos afuera? No, por ningún motivo. Es decisión de la familia llevar a sus hijos a escuela pública o a escuela privada. Se caería en un acto de discriminación si no hubiera suficientes espacios en la escuela pública. Pero durante muchos años hubo una política en Estados Unidos que se llamaba el bono educativo, en donde se les daba a los niños y niñas en algunos estados de la República, de Estados Unidos obviamente, dinero para que ellos decidieran si lo usaban en la escuela pública o la privada. Lo que ocurrió es que aumentaron las cuotas de la escuela privada y en realidad no resolvió ningún problema, desaparecieron esos bonos. Entonces, nuestro objetivo es apoyar a los niños y niñas que van a escuela pública. El gobierno, el Estado, tiene una función, o entre muchas de sus funciones, es dar educación pública. Y por eso nosotros apoyamos a la escuela pública. Quien va a la escuela privada es porque tiene recursos para pagar una colegiatura de escuela privada. Gracias, doctora. En otro tema también se anuncia que ya el miércoles es el último día para vacunar contra COVID a los menores de 5 a 11 años de edad. ¿Con esto cierra entonces ya la vacunación tanto para niños como para adultos? ¿Ya no se va a vacunar más contra COVID en 2022? Se quedaría, creo que, una sede para poder atender a quien lo quisiera. Y preguntarle en ese sentido, no sé, sé que es todo, todo depende del gobierno federal, pero no sé si ustedes han dialogado ya con las autoridades, se les ha informado si para 2023 hay una nueva campaña de vacunación contra COVID, si ya no es necesaria. Aún no nos han informado. Todavía no. No, todavía no. Ok, y finalmente, doctora, en redes sociales también se están exhibiendo videos sobre el lago de Chapultepec, tilapias sí. Muertas, ya SEDEMA manifestó, dio una explicación. ¿Es un asunto de que el agua está sucia porque la gente arroja alimento o es un asunto de falta de agua y les hace falta oxígeno? Sí, hubo un día en que hubo una disminución en la en el lago y se atribuyó a eso, pero después se estuvo el agua suficiente y de todas maneras se presentaron muertes de peces. Entonces, en este momento le pedí yo a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Directora del Bosque, porque han estado trabajando con la Comisión Nacional del Agua y con SACMEX para ver si hay algún problema en la calidad del agua, y hasta ahora no se ha encontrado. Entonces, vamos a convocar a especialistas del Instituto de Biología o de otros institutos de la UNAM y de otras instituciones para que nos digan exactamente qué está pasando. Ok, la tarjeta que nos envían no precisa de cuántas
cuántos peces muertos y sí, en qué periodo, pero no. Puede ser también que una sobrepoblación, es decir, hay varios factores que pudieran haber ocasionado. Entonces, mejor es importante que además de la Conagua y sistema de aguas para ver el tema de la calidad de agua, que hasta ahora no se ha encontrado nada que pudiera afectar, que nos digan qué otros factores están influyendo. ¿Cuánto tiempo podrían llevar a cabo estos trabajos? No tiene que ser esta semana que se. ¿Siguen muriendo los peces actualmente, doctora? Ya no, parece, pero tiene que hacerse toda la investigación. Ok, muchas gracias. O sea, no hubo nada en particular que, más que un día que disminuyó un poco el nivel del agua. Ok, muchas gracias. La última pregunta es de Salvador Corona, del Universal. Buenos días a todos. Doctora, quisiera preguntarle del tema, si nos podrían dar un balance sobre la construcción de bancos del bienestar en la Ciudad de México, cuántos se pretendían que iban a estar este año y saber cuántos estarán o cuál es el objetivo. El plan que es especial para la Ciudad de México son 64 sucursales. En un origen estaban planeadas solo 20, pero como ya comentó la secretaria y la jefa de gobierno, se expandió ese número de sucursales para que pudiéramos tener mejor cobertura. Entonces quedaron 64 sucursales, de las cuales las 64 ya están totalmente construidas y ya están en operación. ¿Estas 64 se construyeron este año o cuántas fueron? Se hizo la inauguración de 11 sucursales el año pasado, que asistió el presidente a Tláhuac, a GAM y a Iztapalapa, y en este año se construyeron el resto. ¿Ya están equipadas, funcionando totalmente? Ya están funcionando todas. Ok. Por otro lado, doctora, sobre la marcha, pues ya menciona que que esta marcha es histórica, que el presidente es el más querido, afirma sobre la historia. ¿Cree que esta marcha quedará en los libros de texto próximamente? De los más queridos, porque Lázaro Cárdenas también era un presidente muy querido, pero evidentemente de la historia reciente es el más querido. ¿Cree que esta marcha quedará en los libros de texto? Quedará en los libros de texto. Es una marcha histórica. Doctora, si bien hubo una gran afluencia de personas, 1.2 millones, hubo también pues denuncias en redes sociales de trabajadores de secretarías que fueron obligados a ir a la manifestación. En la ciudad no hubo así, y si llegó a haber alguna persona, pues que se presente la denuncia. Digo, hasta hubo burlas, ¿no? Tú no puedes llevar 1.2 millones de acarreados a una manifestación y comportarse como se comportaron. La gente fue feliz, estuvo contenta, y si hay alguna denuncia, pues que se presente. Pero no es, siempre luchamos en contra de eso, pues jamás vamos a utilizar esas prácticas. ¿Sería a través de la Contraloría que hiciera? A través de la Contraloría, sí. Ok, perfecto, doctora. Y sobre otro tema totalmente distinto, ¿qué se espera en las actividades de diciembre a final de año? ¿Se prevé la verbena navideña o la pista de hielo en el Zócalo capitalino? Sí, todavía estamos viendo a ver si hay algún otro concierto, estaríamos definiéndolo. Y va a haber feria, como la feria del año pasado, con algunas otras actividades. ¿Tuvo comunicación con Manu Chao o incluso en su cuenta de TikTok que hizo algunos comentarios de que Harry Styles iba a estar o iba a ser sorpresa navideña? No, estamos buscando otros artistas para el año que entra, también para… Pues, esta es una ciudad muy libre y además muy responsable. Ya lo vimos en el concierto de Firme. Entonces, estamos buscando pues que la gente se divierta. El fin de año, el 31, va a haber Los Ángeles Azules. No sé quién pedía Los Ángeles Azules. Ya no está la compañera que pedía Los Ángeles Azules. El 31 van a estar Los Ángeles Azules en Reforma. Perfecto. Gracias, doctor. Sí. En Reforma ya les decimos exactamente dónde, pero ahí va a ser el grito. Sí. No va a haber pista de patinaje. Asistieron casi 3 veces más personas a la feria del momento más álgido de la pista de patinaje. O sea, obviamente a la gente le gustó más la feria. Entonces, por eso vamos a hacer la feria. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas.
sí, exactamente. Sí, gracias. Sí, pero algo pequeño. Sí. Gracias.